El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, visitará este viernes 15 de septiembre la Ciudad de México para participar en las actividades con motivo del Día de la Independencia, en lo que será la quinta visita de un secretario de Defensa norteamericano al país, confirmó la Embajada de Estados Unidos en México. El objetivo de la visita será reafirmar el compromiso con la relación bilateral en materia de defensa y con la comunidad de América del Norte. La Secretaría de la Función Pública informó que al menos 22 irregularidades fueron encontradas en 4 contratos firmados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción del Paso Express en Cuernavaca, Morelos, cuyo daño al erario se estima por 1.034 millones de pesos. En temas relacionados a la ampliación del libramiento, la coordinación del proyecto, la supervisión de las obras realizadas por terceros y la verificación de la calidad de los trabajos. Este 13 de septiembre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia por el 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Además, colocó una ofrenda floral y montó una guardia de honor frente al monumento de los héroes, que defendieron el castillo en 1847. De acuerdo con una encuesta realizada por el Grupo Reforma, el 44% de los ciudadanos mexicanos prefieren ser gobernados por Andrés Manuel López Obrador de cara a las elecciones presidenciales de 2018, y solo el 24% quiere que siga el PRI en el poder, a pesar de que la ciudadanía manifestó conocer el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se inclinaron por Morena. Respecto a si quieren que continúe el PRI en el gobierno, el 54% dijo que es mejor la alternancia. Ricardo Carrión Olvera, alias El Calo, presunto líder de los Zetas en Tamaulipas, fue abatido a tiros por elementos de la policía de esa entidad y la policía federal. El Calo era sucesor de Pancho Carrión, abatido el pasado 22 de abril en un operativo de la Marina. En el despliegue de los elementos de seguridad, también se logró la detención de 6 presuntos criminales y se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, marihuana y cocaína.